yo no voté por el tal Parra este, yo voté por una asamblea. No, no me parece que ahora venga gente a involucrarse en algo que debió ser reglamentado, ¿verdad? Ni que tampoco estén cambiando las leyes para tratar de adaptarlas a un servicio o un sistema o a alguien. Entonces, por eso que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, que debería ser algo normal, una transición normal, que hubieran hecho la elección normal, sin tantos problemas y tantos obstáculos que le han puesto a los diputados de la oposición. Entonces, pienso que las cosas no están siendo como deben ser. Hay que tratar de mantenerse dentro de los cánones que dice la Constitución misma. Creo que hay mucha confusión con respecto a lo que está sucediendo en la Asamblea, cuál es la Junta Directiva, todo lo que ha estado pasando. Bueno, evidentemente nos vamos por lo legal, por lo que dice el artículo 221 de la Constitución. La Junta Directiva es la del presidente Juan Guaidó, o sea, la que hemos estado viendo. Creo que lo que vivimos últimamente con Luis Parra es usurpación al poder, o sea, creo que totalmente ilegal, no está en la ley primero, y totalmente ilegítimo porque nosotros no aceptamos eso. Yo particularmente quiero eso, que hacer un llamado a estos medios de comunicación para que difundan esa parte, que le digan a estos políticos y a estas cuotas de poder que tenemos hoy en día, que están en conflicto, que una vez por todas cesen, bajen un poquito la cosa y vamos a trabajar en función del país y en función de las generaciones de relevo que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. El señor Guaidó ha pasado de disputar la presidencia de la República a pelearse dentro de su propio grupo político. Y creen que una gran victoria es tomarse foto enganchado en una reja. Creen que una gran victoria es dárselo de valiente. No, esas son victorias pírricas, mínimas. La victoria debe ser estratégica para que sea una gran victoria. Que sigan desgastándose. 2020, aquí hay elecciones parlamentarias. Aquí hay elecciones parlamentarias. Para sustituir, para que el pueblo se exprese, para que el pueblo pueda votar y elegir a quienes ellos consideren que los pueden representar más dignamente aquí. Vamos a ver qué cara pone esta gente. No hay manera que ellos paralicen esas elecciones. No hay forma. Muchísimas gracias.